Dos preguntas puntuales. Primero, ¿cuál es la razón lógica de que exista la línea G? Y segundo, ¿cuál es la razón lógica que los ovnis, que por lo menos las líneas locales, no pasen por atrás del Olimpia y tomen garzón en la luz? ¿Ah? Gracias. Verónica de Lezica, yo ya hice la pregunta por escrito, pero mi duda es, en el caso de lo que planteaba la vecina de extender el horario de la noche a la tarde, en el caso de que eso no se pueda, ¿por qué no existe una coherencia dentro de Montevideo entre terminales? En la terminal del Cerro, los ovnis vienen desde su destino, entran a la terminal y siguen, y la gente no tiene necesidad de transbordar, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Por qué eso no lo podemos hacer nosotros en nuestra terminal? Y eso en parte agilitaría y evitaría la situación.